tema del día, la alianza, y será sin duda tema de la próxima semana. Pero vamos de atrás hacia adelante. La semana pasada conversé con Francisco Javier García, hace ya una semana de eso. Y fue justo después de la información extraoficial de que Miguel Vargas se saldría de la alianza. Pero dos o tres días después se da la reunión con Miguel por parte de Francisco Javier García. Y fue allí donde las cosas se pusieron, como se dice en buen dominicano, en su lugar. Y finalmente Miguel Vargas retoma su papel dentro de la Alianza Rescate RD. Cito la fuente porque, caramba, Francisco Javier, pues ya, o sea, ¿quién más interesado que el propio Francisco Javier en que se dé esa alianza? No existe una persona en el PLD más interesada que él. Pero bueno, eso es lo primero, dejando eso ya cerrado, porque en esta plataforma se dijo, Miguel Vargas abandonó la alianza porque no se le quería dar un trato equitativo al PLD y a la fuerza del pueblo en cuanto a los apoyos. Pero no sé qué conversaron Francisco Javier y él, esa parte no me la dijo, pero sí me dijo directamente, ya eso está resuelto y Miguel va a hacer el anuncio la semana que viene, y así fue. Dicho esto, voy con lo otro. Omar Fernández, que es un gran beneficiado, no fue. Abel Martínez no fue, pero él tiene ahí dos excusas. La primera, me refiero a Abel, es que, caramba, es una alianza a nivel municipal y congresual, yo no tengo por qué ir. Y la segunda, que es mucho más complicada, es aquello que reveló el propio Danilo Medina en el audio que se filtró. Y es que cada senador que vaya por la alianza de la fuerza del pueblo apoyado por el PLD es un senador que no va a trabajar porque para que Abel Martínez llegue a ser presidente, y peor aún, el candidato a senador desplazado en el PLD difícilmente se sume a la campaña de Abel Martínez. Eso lo dijo el propio Danilo Medina, y en verdad, en esta vuelta tenemos que darle la razón al expresidente Medina. Así que, como van las cosas, o como va quedando todo, yo creo que el problema se mantiene. No había forma humana en la cual se diese esa alianza en primera vuelta que tanto querían las bases, ya sea del PLD, ya sea de la propia fuerza del pueblo. Una alianza que pretendía llevar al candidato más sonoro, que era, desde luego, Leonel Fernández. Pero se mantiene la propuesta inicial, que el que quede en tercer lugar apoya al que quede en segundo. Ahora bien, yo he advertido que en cuanto a la dirigencia media, no a las bases, este acuerdo va a producir un choque. Y ahí no se sabe en qué va a terminar eso en ese sentido. Pero ya se le dio a Francisco Javier lo que él decía, que solo con la alianza el PLD tenía la posibilidad de quedar con una matrícula a nivel municipal cercana o por encima del 50%. Ya está consumada la alianza, solo falta entonces aquellos dos días de la verdad que con cada segundo que pasa se acercan para saber si en efecto esta alianza representaba en verdad una seria amenaza contra las pretensiones reeleccionistas. Ahora, por ejemplo, Carolina Mejía tendrá que enfrentarse a un Domingo Contreras que tendrá detrás al PLD y la fuerza del pueblo. Vamos a ver si finalmente Domingo logra conquistar la alcaldía. Pero Omar Fernández va finalmente como candidato a senador apoyado por la fuerza del pueblo, su partido, y por el PLD. Y del otro lado posiblemente tenga a una Farideh Raful que no contará con el apoyo del presidente. ¿Cómo se llama la obra? Va fácil el muchacho. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Quedan más cosas aún en este capítulo, pero así van las cosas con la alianza.
atentos porque usted y yo conocemos la política dominicana. En cualquier momento puede surgir una sorpresa. Madonna se alimenta siempre de la vanguardia. Era natural que buscase a Toquicha. Siempre lo ha hecho, Maracayo. Siempre bueno, ha hecho. Esto es lo que está en vanguardia. Esto es lo que está subiendo. Y además, esta carajita me recuerda a mí más o menos cuando yo iba subiendo. Pues ya. Sí, le gustó, ¿no? Además le gustó. Pero le gustó. Toquicha debe tener eso como, coño, o sea, si Madonna viene y se fija en mí y me da la oportunidad de yo... ¿Pero qué aporta Yailin? ¿Qué le va a aportar Yailin? No, pero Maracayo, pero tú no... Musicalmente, viste que tiene... Óyeme, no en escena, ¿qué le aporta Yailin? No estoy hablando que haga un featuring con Yailin, sino la forma en que le contestó la periodista. Es parte de su personalidad de Toquicha. Y decente fue. Y decente fue que no dejó además, a la reportera además, señores, vamos a estar claros. O sea, ¿qué representa Toquicha? Lo mismo que representa Yailin, punto. No, que nosotros sabemos que Toquicha tiene mucho más talento, pero ella, el talento que tiene y el concepto de artista que uno maneja. El potencial. Porque ella no lo está usando ahí. O sea, ¿qué ella está usando? El mismo lenguaje de Yailin. Es más, yo creo que Yailin es más comedida en cuanto al lenguaje obsceno y toda esa vaina. No. Maracayo. A ver, Toquicha tiene, y hay muchísimas cosas con las que no estoy de acuerdo, y hay muchísimas cosas que dice con las que no estoy de acuerdo. Ahora, muchísimas. Tiene, sí, yo quisiera saber en qué cosas tú estás de acuerdo con las que ella dice en las canciones que está pegada. No, estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo con nada, pero lo que estoy diciendo, bueno, pero tengo que reconocer que al principio me interesaba. Al principio no, sí, esa es otra Toquicha, no estamos hablando de eso. Bueno, pues entonces cosas que me interesan, porque esa Toquicha me interesa, no puedo venir aquí de descarado. No, ella la encerró, ella la encerró. Pero lo que quiero decirte es que Toquicha maneja una imagen de que aunque es hipersexualizada y todo, habla de alguna manera de una femineidad empoderada. Hasta luego pone entre comillas. No estoy de acuerdo con eso, pero eso, ella maneja una imagen así. Yailin, la imagen que tiene es de la tipa que liga con el gángster, que está con el gángster todo el tiempo. Esta puede ligar con el gángster, pero en su propio término. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ella es la versión femenina del gángster. Yailin es la acompañante del gángster. Y son dos imágenes totalmente diferentes. Son imágenes diferentes. Diferentes, pero igual que aportan. Yo no estoy hablando de lo que aporta. Yo te estoy diciendo que Toquicha tiene una imagen diferente a la de Yailin. Y para colmo, Yailin no tiene talento. ¿Tú sabes dónde yo le hubiera entrado con todo a Toquicha? Sí, lo que pasa es que la de El Gordo y la Flaca, imagínate, El Gordo y la Flaca, que tú puedes esperar ese fucking programa de mierda. Pero si fuera una gente talentosa y que sepa del mundo urbano, un periodista talentoso, quizá dominicano que conoce el movimiento, tú grabarías una colaboración con Mel y Mel. Y si ella dice y se porta igual y no, hay un error rotundo de Toquicha. Si ella dice que no, ahí tú dices, ¿Pero qué mierda tú te crees, Toquicha? Mel y Mel puede ser tu mamá. Puede ser tu mamá como 20 mil veces y además tiene algo con lo que tú lamentablemente no te has codeado, y esto no tiene que ver con dinero, es clase. No, Melimel es... Edwin, pero entonces Melimel tiene clase, el dato de que Toquicha haya colaborado con Yailin, eso no importa entonces. Maracayo, colaboraron en un momento. ¿Por qué antes sí y ahora no? Colaboraron. Pero tiene todo derecho de haber repensado. No, a mí que me va a aportar. Se metió en el mundo urbano. Ella siguió su camino y Yailin, ¿qué hizo? En vez de avanzar, lo que hizo fue retroceder y decidió ser dama de compañía. Y el Molusco, como siempre, el puertorriqueño, se agarró de esto para poder hacer un comparativo entre Toquicha y Yailin. Y es muy explícito y tajante. Yailin no tiene nada y Toquicha sí tiene talento. O sea, el Molusco está apoyando fuertemente a Toquicha en ese sentido, ¿no? De las diferencias en que hay entre, obviamente, la carencia absoluta de cualquier tipo de talento para el entretenimiento, la música de Yailin.
y versus el talento que puede tener, les guste o no les guste a la mayoría de las personas o lo que sea, pero finalmente hay demasiado, demasiado talento. ¿Tekashi ha reaccionado con esto? No, no, yo no he visto. Porque Tekashi es el promotor de Yailin y esto le va a afectar en sus... Sí, no, no he visto, no, no he visto si sea, que es su promotor. Eso no va a afectar nada, es que Yailin no tiene talento, Yailin vive de esas vainas, del Instagram, de la ropa y de esas mierderías, ¿tú entiendes? Y aquí lo que importa es todo el chismerío que van a causar todos estos programas, que insisto, ya los están poniendo de rivales, y que eres malagradecida, que es dominicana, que es una joven como tú, que también viene del barrio, cómo tú te portas así, como queriéndole echar vaina a Tokisha. Pero bueno, yo creo que va a ser libre de escoger. Puede aparecer ahorita cualquier artista internacional, y si a Tokisha no le da la gana colaborar con él, pues lo puede decir también. No tiene por qué caerle bien a todos tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver a dónde para esta relación de Tokisha con Yailin. Recuerden, somos La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, El Charro Bachatero, su amigo Fernando González. Recuerden darle like, seguirle, critiquen, miéntenle la madre a Edwin, a mí. Escriban lo que ustedes quieran. Esta plataforma es de ustedes. Sí. Pero recuerden que respetamos su derecho a expresarse, pero no todas las opiniones son respetables. Ya está censurando. Eso no, escriban todo lo que quieran. Libres. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio allá de la USA. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer el patio, me pongo a fregar, a limpiar, hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la garra 4 del Otodón. Me fueron 50.000. Después ahora el 1.000.000 que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1.000.000 de pesos con el Otodón, con el 1.000.000 de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.